¿Cómo están todo mundo? Soy JDCG y les traigo un nuevo video para mi canal. Último. Seguramente es el último capítulo. Vamos a hacerlo. Ya no está fuera de control. Esa es realmente... Es realmente asombroso. ¿Quién habría pensado que serías capaz de vencer incluso al último recurso del profesor? ¿Has vuelto en ti? En sí, el resultado de este esperaba incluso en los cálculos del IA tan avanzados como yo. Incluso cuando la situación parecía desesperada, supiste manejarla con sangre fría, os atreviste a confiar en vuestra amistad y hiciste lo que había que hacer. No importa las dificultades que se os presente en el futuro, confío que seréis capaces de seguir vuestro camino con orgullo. Gracias JDCG y gracias los demás. Según parece, mientras yo exista, la máquina del tiempo nunca dejará de funcionar. Soy parte fundamental de su sistema de recuperación. No. ¿Qué quieres decir? Lo siento mucho. Seguir vuestras aventuras tan de cerca me ha permitido sentir algo. Enviada de vuestra libertad. Alianza de vuestro forjada basada en el respeto hacia vuestros compañeros. La determinación de la fuerza mejorar. Esa forma de entregarse en los combates y la valentía de enfrentarse a cualquier adversario con tal de proteger a aquellos que os importa. La pasión que habéis demostrado en vuestra incluso búsqueda del tesoro personal. Don, tú y tu alegría cuando por fin pudiste expresar las alas para volar con libertad por el vacío del cielo. Anhelo esa libertad para poder partir sin ataduras en la búsqueda de mi propio tesoro, tal y como habéis hecho vosotros. Un tesoro. Mientras la parte de la máquina del tiempo resida en mí, siga aquí, no podremos detenerla. Por ello, usando la máquina del tiempo, viajaré distante que siempre visible en mis sueños. Pero, ¿qué pasa si acabas en los recontrarios? El deseo de detener la máquina del tiempo no puede ser lo único que me mueve. También me gustaría poder ver el mundo del futuro con mis propios ojos. ¿A qué esta sensación en mi pecho? ¿A qué se siente esta una aventura? Damian, siento no haberte contado la verdad. Hasta ahora, los sentimientos que heredé del profesor original me permitió comprender lo mucho que tu padre te quería. No, no puede ser. No puedes hacerme esto ahora. Lo sé y lo siento mucho. Damian, mira, Udon, Jaycee, es tristeza esto que experimento. Me temo que ha llegado la hora de despedirme. ¡Papá! Tocaron una fibra muy dolorosa. Adiós, seguid viviendo libres de ataduras, jóvenes. Buena suerte. Ahí está.
Papá. Damián, ¿estás bien? En cierta manera, ya lo sabía. Puede que no fuese más que una máquina, pero cuando me llamó por mi nombre, con su cara, con su voz, sé que no era mi padre, no de verdad, pero sus sentimientos parecían sinceros, y yo. Perdón, ya no sé ni lo que dijo. No pasa nada. Tom. Mira, Don también parece triste. Mercia, pero ¿qué no me decías que su forma de combate mola un montón y es súper fuerte? Sí, menuda bestia como intente juguetear contigo, me da que no lo cuentas. Paldea se ha salvado gracias a la ayuda de Jayce y Miraudon. Gracias, Jayce. Los dos habéis estado geniales. Ya sabía yo que no nos fallarías, Jayce. Oye, Damián. Puede que el profesor ya no esté, pero seguro que lo que está pasando genial en el futuro. Gracias, Noah. Ah, de nada. Lo siento por todo. ¿Y qué hacemos ahora? Volver a casa. De acuerdo. Volvamos a casa. ¡Esos sí son compañeros! ¡Y de los geniales! ¡Pinche serie! ¡Me pegó donde no debía! Tenía que haber comprado el púrpura en el... No tenía que haber comprado el púrpura. El escarlata tenía que haber comprado. Me afecta bastante. Realmente me afecta bastante porque... En un mes... El 30 de enero... Cumple otro aniversario de la muerte de mi padre. Él nunca fue muy presente. Mi madre y mi padre se separaron cuando yo tenía 5 años y veía a mi padre una vez al mes, una vez cada 2 meses, dependiendo. Se me ha ocurrido una idea genial. ¿El qué? Ya que estamos todos juntos, ¿por qué no aprovechamos para divertirnos un poco? Yo me apunto. Pongo que ir a comer a alguna parte. ¿Tú también vas, Didi? ¿Didi sí? ¿A que estás bien? Ah, está bien, voy. Pinche serie. Pega donde más duele. ¡Sin! ¡Este video no lo voy a monetizar! Pero no me importa. Bueno, vamos a ver si puedo bajar. Bueno, no importa. Vamos a disfrutar la canción. Bueno, lo que contaba de que realmente me dolió. Mi padre casi no lo veía. Y pues así fue mi relación con él. Lo veía una vez al mes, una vez cada 2 meses, a veces hasta cada 6 meses. Así hasta que cumplí 10 años. Cuando cumplí 10 años, él simplemente dejó de venir. No supe nada de él. No volví a hablar con él. Y ya pensaba que estaba muerto. Fueron los momentos en los que más lo necesitaba.
y realmente le gané mucho odio. Gracias a Dios llegó a mi vida una persona, una chica, que me ayudó a superar esos demonios. Y bueno, déjalo acomodo un poco mejor. Ok, ya está mejor. Y pues, ella me ayudó a perdonar a mi padre y poder seguir adelante. Lamentablemente esa chica no se pudo. Bueno, sí tuvimos una relación, fuimos novios durante 4 años, pero lamentablemente las cosas no se pudieron hacer. Y pues terminamos. Y como al mes, 2 meses de que terminamos. Fueron 2 meses, 2 meses de que terminamos, porque también terminamos en enero. Mi padre regresó. Fue genial, ya que al fin pude convivir con él lo que él realmente quería. Fue divertido. Mi padre ya no estaba bien. Había ganado peso y caminaba algo lento. Pero pues era mi padre. No, realmente lo quería. Fue genial. Luego, lamentablemente, mi padre enfermó. Ya no podía caminar. Empezó con un bastón, luego con silla de ruedas. Me fui a Veracruz. Yo soy de la Ciudad de México. Me fui a Veracruz para vivir con él y poderlo cuidar. Porque yo dije, si mi padre no estuvo cuando realmente lo necesitaba, entonces yo estaré cuando él realmente me necesite. De esa forma no seré como él. Era lo que yo decía o lo que yo quería, pero realmente yo quería estar con él. Ya que como no pude estar con él cuando más lo necesitaba, quería estar con él cuando él me necesitara. Estuvimos un año aproximadamente en Veracruz. Fue muy difícil, ya que pues su enfermedad hacía que las cosas fueran algo complicadas. Y el calor no ayudaba nada, y la gente no era muy agradable, menos en la parte de Coatzacoalcos, Veracruz, donde estaba. Tal vez era su forma de hablar, pero pues yo lo sentía un poco grosero, pero pues así son algunas zonas. Los que vienen a visitar mi zona, a Iztapalapa, también dicen que somos medio groseros, pero pues yo, como he vivido aquí toda mi vida, pues no lo siento. Puede que sea lo mismo. Bueno, al final mi padre se vino a la Ciudad de México. Estuvo aquí, ¿qué les gusta?, unos 6 meses. Le di mi cuarto, por lo cual dormía con mi papá. Gracias por jugar con vosotros, amigos. Sois los auténticos tesoros. La foto. Es hermoso, ¿no? Esta será... Voy a intentar que esta sea la foto de... del video final. Ding dong. Llamando en especial para los siguientes alumnos. JC, Mercy, Damian, Noah. El director Clavel quiere verlos en su despacho. Repito, el director Clavel quiere verlos en despacho. Ding dong, dong. Ve al despacho el director. Espera. ¿Cómo cambiar a forma de Mirrodon? Selecciona Mirrodon en el menú principal y te permitirá cambiar su forma de combate y su forma montura. Ok. A ver. Ah, no, era. X. Pokédex.
90. Casi llegamos a los 300. Bueno. Al final, cuando mi padre se fue a Hidalgo, de los 6 meses que estuvo viviendo con nosotros, estuvo en Hidalgo 2 meses, más o menos. Hasta que él se quitó la vida. Y a su diferencia de Demian, yo no tenía amigos que me apoyaran porque... Bueno, sí tuve amigos, pero yo me alejé de todos. No fue nada fácil. Ay, este juego me entró en depresión. Vaya, mira quién ha decidido aparecer. Pasa, JDCG. Creo que nos va a caer una bronca. ¿Quién sabe? Despreocupaos, no os he venido para darlos una deprimenta. Quería discutir vuestros logos del proyecto extracurricular de la búsqueda del tesoro. En particular, la desactivación de la máquina del tiempo de vuestro labor de detener a los Pokémon del futuro. Vuestras acciones son dignas de alabanza como director, estoy orgulloso de vosotros. Aunque adelantarse sin permiso a un lugar que está prohibido, él puso resultado reprobable. Ya. No obstante, teniendo en cuenta que esto ha permitido preservar los ricos ecosistemas de Paldea, en esta ocasión lo pasaré por alto. ¡Oh! De la que nos hemos librado. Antes de que se me olvide, quería entregarte esto, JC. Los demás ya tienen la suya. Master Ball. Una Pokébola que nunca falla. Por otra parte, la medalla de Hall de la Fama que os entrego se reservará exclusivamente para aquellos alumnos de vuestra academia que hayan cosechado unos méritos excelentes. Como portadores de ellas, espero que os acompañéis, como aportéis de manera ejemplar ante vuestros compañeros. Entendido. No me digas que ya empezaste a fallar, que te vienen a fallar ya las fuerzas. Cambiado de tema, Demian, siento lo de tu padre. Bueno. En su momento, cuando me enteré de su muerte, lo pasé muy mal. Pero la verdad es que ahora lo llevo mejor, por algún extraño motivo. Especialmente tras visitar el foso y entender un poco mejor el propósito de sus investigaciones. Supongo que es normal no tener energía ni ganas de jugar con un niño si no estás creando algo tan increíble como una máquina del tiempo. Ahora que sé todo, creo que puedo dejar atrás toda la frustración que he ido arrastrando desde pequeño. Pienso aprovechar con Murphy y todos los tres cada momento hasta que me gradúe. Haces honor al profesor Duro con tus palabras, pero es mi deber informarte que no tienes en absoluto los créditos suficientes para graduarte este año. Vas a tener que hinchar los codos. ¿Cómo? Oh. Mejor sigamos concentrándonos en las buenas nuevas. Has nacido un nuevo campeón en nuestra academia, y aunque no podemos dar a conocer al público tus hazañas en el foso, tu nuevo rango sí merece una celebración a la altura. Eso, y mejor de forma de hacerlo es organizar un torneo. Ya estamos otra vez. Mercia, lo tuyo... Para de vacilar. ¿Un torneo de combates Pokémon, quieres decir? Tengo la sospecha de que solo lo has propuesto porque para ti parece, pero he de reconocer que no me parece una mala idea. Eso sí, no creo que podamos organizar algo muy ostentoso, ya que debo preparar otros actos.
Disculpe la intromisión, pero no he podido evitar escuchar la conversación. Ah, me equivoqué de voz. La Liga Pokémon le complace contribuir a la organización de dicho torneo. ¡La Super! Doña Sagita, qué sorpresa más agradable. Debo de decir que su ofrecimiento me resulta muy grato. No debemos estimar los esfuerzos a la hora de intimar nuestros jóvenes cultivar su talento. Aunque no debemos olvidar que solo no tan jóvenes también tienen mucho que aportar. Al final y a cabo, entre los profesores está la academia, está la antigua líder de gimnasio y el desarrollo de aplicaciones de la Pokédex, así como numerosos avanzados de entretenimiento. Por lo tanto, me gustaría hacer una propuesta para este torneo, si me lo permite. Que tanto alumnos como profesores participen en él para decidir quién es el más fuerte de toda la academia. ¿Qué va a pintar también los profesores? ¿Incluso usted, Super? Eso sí no me... Pero si no es profesor de la academia ni nada, ¿no? Ya. Profe, no. Pero superintendenta sí, fíjate tú. ¿En serio? ¿Hay algo que esta mujer no haga? Te agradezco tu aprecio y tu intervención, campeona. Merci, más he de rechazarla. Tengo una agenda demasiado apretada en estos momentos. No diga eso. No puede hacerle ni siquiera un huequecín. Veamos, si vuestro campeón tuviese a bien echarme una mano, tal vez sea posible. Sin problemas. Te lo agradezco, campeón JC. Lo que necesito es que visites cada gimnasio en mi lugar para realizar una inspección de rutina. Es preciso comprobar que cada uno de ellos siga presente en el espíritu con las ganas de guiar a aquellos que han puesto el alcance en el rango campeón. Habrá de desafiar cada líder de gimnasio en tu calidad de campeón para evaluar las fuerzas. Teniendo en cuenta de que son todos entrenadores con un talento excepcional, elegidos por mí personalmente, dudo que flaqueen, pero es un trámite necesario. Además, supone que la oportunidad de oro para presentar a la sociedad tu nuevo rango. Todos están esperando una visita mía y se habrán preparado en consecuencia, por lo que podrás ver la verdadera fuerza que atesoran. ¡Hala, qué envidia! Yo también quiero combatir en serio con los líderes. Por otra parte, Noah, me gustaría que tú me ayudes a pasar cómo solucionar las vulnerabilidades del sistema de puntos de liga. Pues la verdad es que tenía pensado hacer un maratón de series, que en todo es todo lo que tengo, un montón de capítulos atrasados. Te agradezco por adelantado tu colaboración. Vale. Vamos, Noah, pongámonos manos a la obra. Un placer verlos a todos los demás. ¡Qué emoción, Jay! Si tienes que pelear a fondo con la super que pueda participar en el torneo, ¿eh? Espero que paséis de grande enfrentándote de nuevo a todos los líderes de gimnasio. Mientras tanto, yo he de hacer todo lo preparado para organizar el torneo. Qué orgulloso estoy de la iniciativa que tenéis. Da gusto tener alumnos como vosotros. Bien dicho, equipo. Ok. La aplicación para... Usa la aplicación para ver a dónde ir. Gimnasio de Pueblo Tan. Desmarcar destino. Bueno. ¿A dónde quieres ir? Ya está en el despacho del director.
Creo que tengo que salir y volver a entrar. ¿A dónde quieres ir? Al vestíbulo. Solo vamos a grabar 5 minutos más. ¿Van a haber algunos cambios en el equipo? Por ejemplo, voy a ir al pozo de Paldea para enfrentar al ferro para obtener al ferro para Paladín. Y aparte de eso, pues Milaudón tiene que estar en el equipo, así que... A ver... Creo que vamos a ir al primer gimnasio, que será este. Nos quedan 4 minutos antes de terminar el video y así terminar la serie. No sé si subirlo la revancha con los líderes de gimnasio. Eso aún no lo voy a hacer primero. Quiero armar equipos competitivos, quiero completar la Pokédex. Así que... Hola tú. Espera, antes que nada, vámonos aquí. No. Caja. Mover. Lamento decirte, pero estarás fuera un momento. Sí, vamos a cambiarlo a modo de combate. Sesenta y ocho. A ver, datos. Mirudón con terra tipo dragón. Salió con naturaleza rara. Siempre tiene un oído alerta. Sendero Caniz. Vamos a recordar algunos movimientos. A ver, tiene más ataque especial que ataque físico. Así que... vamos a enseñarle pulso dragón. Abraza sobre el objetivo mientras se transforma a través... eléctrica, potencia, ok. Quitemos aguante. Campo eléctrico, agilidad, eco metálico. Ok. Y vamos a darle un objeto. Dar objeto. Mochila, botón de escape, tubérculo, piedra pómez. Aumenta ligeramente. Enter del rival. Aumenta la precisión de movimientos. Ahora bueno. Oh, soy Araceli, la dueña de Confem Pestañas. Encantada. Oh, pero si ya nos hemos conocido, no me digas. El nuevo campeón que tanto he oído. Hablan de ti. ¿Qué eres tú? Pues sí. Lo sabía. Sabía te recuerdo perfectamente lo fuerte que eras. También recuerdo que comiste los cupcakes que te ofrecí con muchas ganas. Estaba claro de que alguien así debía tener muchísimo potencial. Dices que has venido por
¿Recado de la supercampeona? Ay, si me había olvidado totalmente que me tocaba inspección. Menos mal gusto venía a traer unos dulces de Vallalío que me habían liberado. Bueno, entonces me toca comprobar la fuerza de un campeón entonces, un recién coronado, ¿no? Sí. Ay, qué bien. Vamos al lugar más adecuado. Nos enfrentamos a ella y se acaba. No voy a hacer un capítulo por cada líder de gimnasio. Eso lo haré después. Recuerdo muy bien cuando participaste en la asignada. Ibas con un ímpetu de cualquier que pasaría que ibas a Terra. Cristalizo de tipo lucha. Me pregunto si fui la primera líder de gimnasio a la que te enfrentaste. Al estar muy cerca de la academia, las nuevas jornadas suelen elegirme como primer reto. Por eso la super me dijo que fuese dulce y amable a la hora de combatir con vosotros. Pero la verdad es que siento una pena enorme por mis Pokémon. Por mi culpa nunca tienen la ocasión de soñar una triste victoria. Y bueno, pero esta vez te puedes imaginar que voy a aprovechar para luchar sin contemplaciones. De ti no va a quedar ni las migajas. La líder de gimnasio, Araceli, te desafía. La acción. Mira, Idón. La especialidad de hoy es un toquecito amargo. No me vengas con tanto llanto. Idón crea un campo eléctrico. Vamos a ver con electroderrape. Y gimnasia de Celi sacará a Heracross. Seguir luchando. Heracross. Tan al 65. Electroderrape. Neudona hizo un golpe crítico. La líder de gimnasia es Silly y quiere sacar a Ferroset. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Vamos a cambiar. Vuelve, mira, Dudon. Te vendrá bien un cambio. Adelante, Serhule. ¡Ah, oh, se ve hermoso! Espada. Fortaleza un golpe. Maldición. La velocidad de Ferro se ha reducido. Pero su ataque ha aumentado. Y su defensa, pero nomás le queda un peso, así que la rompería. Golpe crítico, que no era necesario, pero bueno. La idea de sacar a espíritu. Sigamos. Teletrampa. Está protegido. La velocidad de cruce ha reducido. El campo ha desaparecido. Espada flamante. Ok.
La guía de gimnasio va a sacar a Usarin. Sigamos. El tipo bicho tiene características. Bueno, te presento. Ah, bueno, no lo leí. Usarin. Terra cristal de tipo fuego. Osito mío, encárgate de los resultados de tu metamorfosis. Hubiera estado genial que en vez de tener a Ursarin, tuviera a Ursaluna. De esa forma pierdo la debilidad por el tipo fantasma. Si me hace un terremoto, pues ya vale, pero... Espada lamento. Hemos absorbido la vida de Ursarin y está debilitado. Voy a poner lluvia hojas. Ataque especial, ataque físico. No, gracias. Rider de Genesis Brasilia, pérdida. En fin, has inclusionado y muestra tu verdadero poder. ¡Qué belleza! No tienes nada que envidiarle a la super menudo espectáculo. He perdido, pero al menos ha sido tras emplear todas mis fuerzas. ¡Qué gusto! Si más bondad que un bizcocho de combatir no es bueno ni para el rival ni para tu servidora. Incluso mi gran maestro culinario, Fuko, me dijo que combatiese siendo más fiel a mí misma. Así que eso mismo pienso hacer a partir de este instante. Pero aumentar la dificultad de mi gimnasio no les dejaré a todos un gusto amargo. Bueno, hasta la otra. Ok. Y lo dejaremos por aquí. No sé si subir más videos. Puede que me tarde un rato para que grabe más videos. Pero aún así, si les gustó este video, por favor regalen un like, comenten y compartan. Y suscríbanse si no lo están, ya que eso me ayuda mucho. Voy a hacer el postgame. No sé si vaya a grabarlo. Ni en el enfrentamiento a todos los gimnasios. Tal vez sí lo haga, pero tal vez no tan seguido ni tan corrido como ahorita que lo estamos haciendo. Así que nos vemos para la próxima. Bye, bye. Voy a disfrutar el juego como se debe, como un maldito demente.